este es el resultado de una fuerte articulación que comenzamos el año pasado a hacer con ciencia y tecnología a través del programa Centro de Actividades Infantiles. Este año obviamente pusimos mucho énfasis en lo que es la Feria de Ciencias, por lo cual uno de los talleres irrenunciables era el taller que iba a presentarse en la Feria de Ciencias, y hoy lo estamos concretando en esta instancia local de Río Gallegos, donde hay 8 escuelas primarias de Río Gallegos con proyectos presentados a través del CAI para Feria de Ciencias. Y bueno, lo mismo con el interior de la provincia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 33 sedes CAI en total en la provincia, y los 33 están preparando sus trabajos para presentar en las instancias locales y después en las provinciales. Cabe destacar también que, si bien desde el Ministerio de Educación de la Nación este año no se incluyó al programa CAI en la Feria de Ciencias, el gobierno de la provincia nos siguió acompañando esta iniciativa por los resultados que tiene esto. Ustedes podrán ver los proyectos innovadores que presentan las escuelas que están bajo el programa CAI, que están a la misma altura de los clubes de ciencia, y eso la verdad que es producto de todo un trabajo articulado que se viene haciendo y todo este fortalecimiento que le venimos dando desde el área, ¿no es cierto? Así que muy contentos, con mucha expectativa también para poder hacer también que participen en la instancia nacional.